Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de regresión lineal. Hoy vamos a ver posiblemente el vídeo más importante de toda esta serie de vídeos. ¿Por qué? Porque si se entiende bien todos los conceptos que vamos a ver hoy sobre regresión lineal, todos los demás conocimientos sobre regresión y redes neuronales se va a entender bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco para que, a ver si de esa forma se entiende todo perfectamente. En el último vídeo estuvimos viendo la nomenclatura que íbamos a utilizar y luego estuvimos viendo, bueno, pues por lo menos una introducción a qué era la regresión y qué es la regresión lineal. Básicamente una regresión lineal es aquella que la podemos realizar dibujando una línea recta a lo largo de los datos, de forma que esa línea recta forme una función que se aproxime lo máximo posible a la función verdadera que hay detrás de esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, recordad que llamábamos x a la variable de entrada, ¿de acuerdo? Y a la variable de salida, es decir, estos son los datos, los ejemplos de entrenamiento que nos venían dados, ¿vale? Que eran pares, por así decirlo, x y. De momento, para hacer las cosas simples, vamos a suponer una variable de entrada y una de salida, de forma que tenemos una ecuación de la recta, recordad la ecuación de la recta, ¿vale? Que en este caso la que tenemos que aproximar es esta, y lo que tenemos que calcular eran los parámetros que normalmente venían simbolizados por la letra griega zeta, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos esta función que llamamos h sub zeta de x, todo esto viene del vídeo anterior, y lo que teníamos que hacer era que esta función, la salida de esta función, se aproximara lo máximo posible a las salidas verdaderas que nos venían en los ejemplos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, como digo aquí, el objetivo que vamos a tener que cumplir es buscar los valores zeta sub i, ¿de acuerdo? O sea, zeta sub 1, zeta sub 0, etcétera, o los que vengan, para que la salida que nos dé h sub zeta de x, ¿de acuerdo? H, recordad que era la función que nosotros íbamos a aproximar, sub zeta porque venía parametrizado por los zetas, y x para indicar cuáles eran las variables de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que hacer que esa función se aproxime lo máximo posible a los valores de salida que nos vienen dados. O sea, esto es aprendizaje supervisado, entonces tenemos que compararlos, y cuando el error que se produce entre la salida y las reales es muy pequeño, pues ahí podemos decir que hemos logrado nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, os habéis visto vídeos anteriores de mi canal, esto es el típico problema de minimización, es decir, lo que tenemos es que minimizar el error que se produce, o sea, la diferencia que se produce entre la salida que hemos obtenido en nuestra función en cada momento y los valores verdaderos. Al principio, las zetas tendrán valores aleatorios, ¿vale? Pues asignaremos un valor aleatorio y, bueno, pues lo compararemos con los datos. ¿Que está bien? Pues lo dejamos tal cual. ¿Que no? Tenemos que ir aplicando cambios para que esta salida, poco a poco, ¿vale? Se vaya aproximando a esta Y, de forma que la diferencia entre las dos sea mínima, ¿vale? Entonces, eso, como digo, es un problema de minimización. Como ya os podéis imaginar, si sabéis algo de cálculo, todos los problemas de minimización, bueno, pues se resuelven haciendo algún tipo de derivada de la función y luego igualándolo a cero, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo poco a poco en los siguientes diapositivas para que se entienda perfectamente. Pues bien, lo primero creo que es entender bien a qué nos referimos cuando decimos que tenemos que minimizar errores. Entonces, creo que gráficamente se entiende bastante bien, aparte de analíticamente, como hemos visto antes, pues gráficamente creo que se entiende bastante bien, y de esa forma también vemos cómo es imposible, por así decirlo, llevar los errores a cero. Lo que se pretende no es llevar los errores a cero, que la diferencia sea cero, sino lo que se pretende es que la diferencia sea mínima, es decir, que tracemos una recta de forma que las diferencias no puedan ser menores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un conjunto de datos, en este caso vienen marcados por las X rojas, ¿de acuerdo? Tenemos una entrada, que de momento, como digo, solo un atributo de entrada, que lo llamamos X, es el eje horizontal, y también tenemos un atributo de salida, solo un atributo de salida, que es el eje Y que tenemos vertical, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una serie de datos, que son las aspas rojas, y lo que pretendemos hacer es una línea, como digo, porque estamos todavía con regresión lineal, entonces es una línea que trazada lo que haga es que las diferencias entre las salidas y los valores que nos están dando ya de antemano, que son las Y, que son las salidas verdaderas, pues sea mínima. Entonces, esa diferencia, la que hemos visto antes, es en realidad estas líneas verdes que estoy marcando aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros cogemos un valor de X, por ejemplo, X1, ¿vale? El ejemplo, recordad que cuando iba entre paréntesis arriba un número, significaba que era un ejemplo en concreto. Entonces, tenemos dos ejemplos, el X1 y el X2, ¿de acuerdo? Si tenemos aquí el X1 y trazamos una línea hacia arriba, podemos cortar a esta línea azul, que es la que estamos calculando, en un punto, pero si seguimos subiendo, encontramos el aspa roja, que es su valor verdadero. Entonces, tenemos
dos datos. Por un lado, el valor verdadero, lo que realmente nos están pasando, que en este caso del ejemplo 1 es este de aquí, y luego nuestra función está arrojando otro valor, que es este de aquí, ¿vale? H sub zeta de x1, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay una diferencia, que es esta diferencia de aquí, que si la trasladamos aquí, es esta diferencia, como digo, de la línea verde. Eso lo podemos hacer con cualquier otro ejemplo, por ejemplo, el 2, que si subimos hacia arriba, pues por un lado tenemos la salida verdadera, y por otro lado tenemos la salida que nos está arrojando nuestra función, ¿de acuerdo? Puede pasar que incluso esta salida verdadera no sea como tal verdadera, en el sentido de que puede ser que haya cierto grado de error y en realidad a lo mejor en vez de estar aquí tendría que estar un poco más abajo o incluso mucho más abajo, porque recordad que los datos hay veces que tienen errores incluso por cosas como la precisión que tienen los aparatos a la hora de medir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que aproximar es la función que realmente subyace por debajo de todo esto. Como digo, pues hay diferencias, ¿vale? Vamos haciendo diferencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo así como, si nosotros sumamos todas estas diferencias, las longitudes de todas estas rayas verdes, pues tenemos que conseguir una línea en la que la suma de todas esas rayas verdes sea lo más pequeño. O sea, si nosotros sumamos todo esto, ¿vale? Y luego lo ponemos en una línea o lo sumamos como números, pues nos da un número. Bueno, pues si nosotros moviendo la línea azul conseguimos que nos dé un número más pequeño, ¿vale? Pues entonces nos quedamos con esa línea. En cambio, si siempre que movemos la línea nos dan números más grandes, entonces nos tenemos que quedar con la línea original, ¿de acuerdo? Si hemos llegado a esa situación, entonces el algoritmo ha terminado y daríamos eso como solución. Ya veremos luego que cuando tenemos datos más complejos, que hacen curvas y demás, tendremos otro tipo de aproximaciones, también muy parecidas, pero ya no podemos utilizar líneas rectas, sino que tenemos que utilizar líneas curvas, ¿de acuerdo? Ya sería lo que sería la regresión polinómica y ese tipo de regresiones un poquito más avanzadas. Pero de momento, como digo, lo que tenemos que buscar es una línea recta. En el mundo de la regresión y de las redes neuronales, a esa diferencia que hemos visto antes entre nuestra función y la real, se le suele llamar función coste, ¿vale? O función pérdida también, a veces lo podréis ver, ¿vale? Entonces, cost function o loss function, ¿de acuerdo? En inglés. Entonces, como digo, esa es la base por la que tenemos que empezar, porque tenemos que determinar cuál es la diferencia entre esos dos valores. Si cogemos la diferencia tal cual de los dos valores, va a pasar una cosa, que habrá veces que tendremos valores positivos, esas líneas verdes están por encima de la línea azul, o otras veces tendremos valores negativos, estarán por debajo, como hemos visto en la diapositiva anterior. Si sumamos todo tal cual, lo que nos va a pasar es que a lo mejor unas se van cancelando con otras, porque vamos sumando, restando, y eso no nos da la diferencia real, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es coger la longitud de la línea verde, tal cual, o sea, en positivo, longitudes en positivo, para que cuando las sumemos todas, nos dé la suma de todas las longitudes. Eso se puede hacer en matemáticas, pero los matemáticos se dieron cuenta, ¿vale?, que había otro tipo de cálculo también de error que funcionaba mucho mejor, y luego veremos por qué, poco a poco veremos por qué. Ese es el mean square error, MSE, también abreviado como MSE, pero en español se suele llamar error cuadrático medio, ¿de acuerdo? De esa forma, aplicando esta fórmula, luego vamos a tener una serie de ventajas, como veréis a la hora sobre todo de hacer esas derivadas que tenemos que igualar a cero para obtener los mínimos. Este tipo de funciones, ya os digo que hay muchísimas, si entráis por ejemplo en la Wikipedia y buscáis, pues hay un montón de ellas. Esto forma parte de lo que sería dentro de las matemáticas el cálculo y manejo de errores, ¿de acuerdo? Pues básicamente lo que coge es la diferencia, ¿vale? La eleva al cuadrado, ¿vale? ¿Para qué la eleva al cuadrado? Para que siempre sea positivo. Hay otras veces, hay otro tipo, ¿vale? Que en vez de ser el error cuadrático medio, lo que hace es coger el valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces también siempre sería positivo. Básicamente de cada distancia le quitamos el negativo, pero no se utiliza, como digo, porque luego esta tiene unas características muy buenas para cuando hacemos la derivada, simplifica todo bastante, ¿de acuerdo? Mientras que el valor absoluto tiene el problema que, por ejemplo, en el 0 no es derivable porque tiene un pico, ¿de acuerdo? Si sabéis un poco de cálculo, ya sabéis ese tipo de cosas. No son funciones, por así decirlo, no son funciones, o sea, es una función continua, pero no derivable en ciertos puntos debido a que, como digo, tiene picos, ¿de acuerdo? En cambio aquí, bueno, pues lo que estamos haciendo es calculando la distancia, al elevarla al cuadrado lo que estamos asegurándonos es que es positivo, ya no sería la longitud como tal de la línea verde, pero sigue siendo positivo, cosa que es importante. Lo que hacemos es que sumamos, o sea, es decir, hacemos las diferencias entre todos los ejemplos, ¿vale? De ahí viene lo de la i, de cada uno de los ejemplos, hacemos la diferencia, esas diferencias las elevamos al cuadrado y luego se suman todas, ¿vale? Por eso el i igual a 1 hasta m, recordad que m es el número de ejemplos, entonces esta nomenclatura lo que significa, esta fórmula lo que significa es que cogemos, como digo,
El primer ejemplo, hacemos la diferencia, lo elevamos al cuadrado. Cogemos el segundo ejemplo, hacemos la diferencia, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos al anterior. Y así vamos haciéndolo uno por uno con todos los ejemplos. Al final del todo, lo dividimos por, en principio sería, olvidaros ahora de momento este 2, en principio sería entre n, ¿de acuerdo? Tendríamos que dividirlo entre n. ¿Qué ocurre? Que si sabéis un poquito de matemáticas, os dais cuenta que básicamente esto sería como una especie de media. Solamente que en vez de sumar todos los valores y luego dividirlo por n, estamos sumando los valores pero al cuadrado, ¿de acuerdo? De ahí viene lo del error cuadrático, ¿de acuerdo? Y lo de medio viene precisamente porque lo que se busca es una media, ¿de acuerdo? Como digo, al final lo que tienes que hacer es o sumar todas las distancias, como he dicho, de las rayas verdes, o al final una fórmula que sea proporcional a esa distancia. O sea, da igual en un momento dado que sea exactamente esa distancia o que sea un cálculo que sea proporcional a esa distancia. Mientras que sea proporcional, ¿vale? De forma que cuando el error aumenta, cuando la diferencia esta aumenta, esta fórmula también aumenta, y cuando esta diferencia disminuye, esta fórmula también disminuye. Entonces, como digo, es lo que se busca, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué se aplica este 2? Bueno, pues este 2 se aplica porque luego, como digo, cuando se hacen derivadas, pues si sabéis un poquito sobre derivadas, ya sabéis que un valor elevado al cuadrado, si hace su derivada, es una función, mejor dicho, elevada al cuadrado, si hace la derivada de esa función, pues entonces obtenemos, lo que se hace es que el 2 se baja, como quien dice, y entonces sería la derivada de una función al cuadrado es igual a dos veces esa función por la derivada de esa función, ¿de acuerdo? O sea, es la regla de la cadena, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero básicamente, este 2 se pone aquí porque en definitiva luego nos ayuda a quitar este 2 cuando se hace la derivada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es tradicional, podría obviarse, podría quitarse y seguirá funcionando perfectamente, pero al meterse, pues es una forma de abreviar en cosas, y así no tenemos un montón de cosas luego cuando vayamos derivando y vayamos haciendo cálculos, pues nos vamos quitando de en medio cosas que en definitiva estorban, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esta fórmula la veréis en bastantes sitios, la de error cuadrático medio, es la más usada, por lo menos la más simple cuando empiezas a trabajar con regresión. Deciros que se han estudiado muchas más, o sea, no es la única, hay bastantes más. Si utilizáis cualquier librería de regresión o de redes neuronales, como puede ser TensorFlow, Keras y demás, pues os daréis cuenta que tendréis un parámetro para decirle qué tipo de función de error cuadrático, perdón, de error queréis usar, si la de cuadrático medio u cualquier otra, y entonces la podéis usar, ¿vale? Pero hay, como digo, otras librerías que tienen unas propiedades, perdón, otras funciones que tienen unas propiedades que suelen implementarlas en esas librerías, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema que tenemos que alcanzar? El problema que, como decía antes, es que tenemos que minimizar este número, o sea, es decir, hacer que estas salidas hagan que al final este valor de aquí sea mínimo. Entonces, tenemos que minimizar la función j de cita, de forma que aquí estamos indicando cuáles son los valores que tenemos que minimizar, de ahí viene el hecho que se ponga aquí también aquí, ¿vale? Minimizamos los valores de cita, ¿vale? ¿Dónde? En j de cita, que es lo mismo que minimizar las citas que hay dentro de esta función, que básicamente es esta, ¿de acuerdo? Entonces, si minimizamos esos valores, lo que estamos haciendo es que la diferencia entre esto y esto, ¿vale?, sea mínima. Y ojo, no es que los valores de cita sean los más pequeños posibles, sino que obtengamos los valores de cita que hagan mínima a toda la función, ¿de acuerdo? Y para eso, como digo, se va a hacer mínima cuando las distancias entre esto y esto, pues eso, sean lo más pequeñas posible, ¿de acuerdo? En cuanto a la función coste o función pérdida, es muy típico ver este tipo de gráficas, porque se ve bastante, pues eso, de una forma visual, que es lo que nos estamos refiriendo con eso de minimizar los valores, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de gráfica, por un lado tendremos unos ejes que nos dirán cuáles son los valores que tienen los diferentes parámetros. En este caso, para simplificar el tema, he puesto solo un único parámetro, que lo llamamos cita, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un eje en el que ese parámetro toma diferentes valores, ¿de acuerdo? Y por otro lado, en otro eje, vamos a dibujar lo que serían las salidas de esa función coste, j, ¿de acuerdo? De forma que según vayamos tomando aquí valores de diferentes del parámetro, aquí tendremos diferentes salidas, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto lo vais a ver bastantes veces, y la forma típica cuando estamos atando con regresión lineal y con, bueno, pues en este caso, este tipo de parámetros que son bastante sencillos, pues son este tipo de curvas, ¿de acuerdo? De forma que nosotros, si por ejemplo tenemos este parámetro, el parámetro cita con este valor, cita sub 1, entonces si dibujamos una línea, vemos que aquí nos da una salida, ¿de acuerdo? Entonces nosotros para este parámetro tenemos esta salida, bien, pues la marcamos aquí. Hay que tener en cuenta que esta salida se obtiene con un conjunto de datos, ¿vale? Con unas entradas y unas salidas,
y ese conjunto de datos para todos estos cálculos, cuando variamos cita, tienen que ser las mismas para que nos den un resultado que sea congruente unos con otros, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos todos nuestros datos de entrenamiento, se los metemos a la función, hacemos esas sumas, esos cuadrados, esas medias y demás, y nos da un valor. Y ese valor para este parámetro cita es este de aquí, ¿de acuerdo? Si cogemos otro, pues cita sub 2, ¿vale? Pues lo mismo, hacemos el cálculo y nos da este punto de aquí. De forma que nos va dando diferentes salidas, ¿de acuerdo? Esta, si vamos dibujando suficientes puntos, suficientes salidas, pues al final veremos que se forma esta forma de curva, de forma que aquí hay una, ¿vale? Un valor estrella, por así decirlo, que suele ponerse este símbolo de la estrella o asterisco cuando queremos simbolizar que algo es óptimo, pues hay un valor óptimo para este parámetro, cita estrella, que cuando nosotros dibujamos cuál es su valor de salida, es el mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo demás valores para este parámetro van a estar por encima, ¿de acuerdo?, de este valor mínimo. Entonces, si nosotros conseguimos obtener este valor de cita, pues obtendremos el valor mínimo para la función, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, por lo menos cuando utilizamos lo que es regresión lineal y el error cuadrático medio, obtenemos, como digo, este tipo de funciones en los cuales siempre hay un único punto, que es el punto mínimo, y además, como son curvas que son una especie como de parábolas, pues ese punto mínimo es único y siempre es relativamente fácil de alcanzar, porque nosotros coloquemos donde nos coloquemos, siempre podemos ir, como quien dice, descendiendo la pendiente hasta llegar a un punto que sea mínimo, ¿de acuerdo? Como en este caso, como digo, estamos trabajando con pendientes, esto lo tenemos que ver como si fuese el fondo de un valle, de forma que estemos donde estemos, lo que tenemos que buscar es ir hacia abajo, bueno, pues llegaremos un momento a un sitio donde ya no se podrá bajar más y ese es el punto mínimo. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. ¿Qué ocurre? Que muchas veces para este tipo de funciones no es tan fácil de ver así. ¿Por qué? Porque esto lo estamos haciendo para un único parámetro, en este caso cita, pero nosotros incluso tenemos dos parámetros ya, o sea, tenemos cita sub 1 y cita sub 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos visualizar eso? ¿Cómo podemos verlo? Bueno, pues vamos a verlo a continuación. De acuerdo, estos son los gráficos que vais a ver también cuando empecéis a tratar con este tipo de algoritmos y tengamos más de un parámetro. En este caso, cuando tenemos dos parámetros, tenemos cita sub 0 y cita sub 1, ¿de acuerdo? Se forman este tipo de gráficos de círculos concéntricos o elipses concéntricas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa esto es lo siguiente. Nosotros, por un lado, tenemos un valor de cita sub 0 y por otro lado tenemos un valor de cita sub 1, ¿de acuerdo? Nosotros lo metemos dentro de nuestra función, por así decirlo, y nos da un valor, un parámetro, que es un valor. ¿Dónde podríamos dibujar eso? Bueno, lo primero que tenemos que dibujar es, si por ejemplo nosotros estamos aquí, ¿vale? Y este es nuestro valor de cita sub 0 y este es nuestro valor de cita sub 1, por así decirlo, pues tenemos que hacer la unión y ver en qué punto, ¿vale? En qué punto se cortan. ¿Vale? Y esas serían las coordenadas para cita sub 0 y cita sub 1 que tenemos que darle un valor, un j de cita 0 y cita 1. ¿Dónde estaría ese eje? Ese eje saldría así como hacia afuera de la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, en este punto, donde hemos dicho que está el punto de corte, lo que tenemos que hacer es dibujar, como quien dice, a cierta altura, cuál es el valor que tiene j de cita sub 0 y cita sub 1. Esto es lo que veíamos antes así, ¿de acuerdo? Lo que pasa que ahora tendríamos cita sub 0 sería así, cita sub 1 sería así, ¿vale? Y entonces en diferentes puntos tendríamos que subir, como digo, o sea, tenemos que ir hacia acá, ¿vale? Para alcanzar cierta altura. Lo que tenemos que buscar es la altura mínima. Si habéis visto mapas típicos que vienen, la topología en cuanto a montañas, valles y demás, habréis visto este tipo de líneas, ¿vale? Concéntricas, en las cuales nos indican como diferentes alturas. De forma que esto puede ser tanto un valle como una montaña, tenéis que verlo como un valle, como una montaña que sale hacia afuera. Tal cual en este caso es un valle que se va hacia adentro. ¿Cómo sabemos eso? Porque normalmente en esos mapas topológicos, bueno, pues aparece aquí una serie de números que nos indican a qué altura está cada una de estas líneas. ¿Por qué? Porque lo que está dibujándose aquí es que para ciertos valores de cita sub 0 y cita sub 1 tenemos siempre la misma altura, ¿vale? Tenemos siempre esta misma altura. De hecho, por ejemplo, para este valor de cita y para este valor de cita tenemos la misma altura. Entonces, cuando coinciden esas alturas, se puede dibujar una línea que una todas ellas, de forma que sabemos que para todos esos valores, esos pares de valores, cita sub 0 y cita sub 1, siempre obtenemos el mismo valor de salida j de cita sub 1, ¿de acuerdo? Irá para acá y a cierta altura, pues habrá un círculo que tenga, que todo ese círculo siempre esté a la misma altura con respecto, en este caso, a los ejes 0 y 1, ¿de acuerdo?
Entonces, eso se puede dibujar así, como si aquí fuésemos marcando como diferentes alturas, de forma que aquí luego, pues, los vayamos dibujando, ¿vale? Esto, en realidad, en el mundo, como quien dice, de los gráficos, se puede dibujar de esta forma, ¿vale? Aquí tendríamos uno de los zetas, ¿vale? Puede ser el zeta sub 0 y este puede ser el zeta sub 1, ¿de acuerdo? Entonces se forma como una especie de plano y luego tendremos diferentes alturas dependiendo de, como digo, de los valores que devuelva esto, ¿vale? Esto de aquí sería como este eje que sale hacia afuera. Cuando sale algo hacia afuera se suele simbolizar con este círculo que muchas veces puede ser que puede tener dentro o un más para indicar que va hacia afuera o hacia adentro, ¿de acuerdo? En este caso, no voy a ser demasiado riguroso, simplemente lo he puesto para que entendáis que aquí hay un eje que sale hacia afuera y que no puedo dibujar. Pero aquí sí que más o menos ha dibujado. El dibujo es un poco oscuro, no lo he conseguido aclarar mucho más, pero básicamente esto, como digo, es como si fuese una superficie que se ahonda así, ¿vale? Entonces, para que lo entendamos bien, esto es como si fuese este tipo de cuenco, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que tenemos, por así decirlo, es un plano, este plano oeste estaría aquí abajo, ¿vale? Estaría aquí abajo, y diferentes alturas que van llegando a una forma así de cuenco, ¿de acuerdo? De esta forma de cuenco, que aquí esto sería como si estuviera así, ¿de acuerdo? Es una forma de cuenco. Y aunque creo que tampoco se ve del todo bien, aquí se va viendo cómo cualquier recorrido, nosotros dejamos caer, por ejemplo, una bola en cualquier zona del cuenco este, entonces la bola siempre va a tender a ir al punto más inferior, ¿vale? Al punto de abajo. De forma que es lo que nosotros tenemos que pretender, una función, que es una función de gradiente, básicamente, en la cual, pues cuando nosotros le pasemos valores, él lo que intente es ir siempre a que sostenga un valor de j de zeta sub 0, zeta sub 1, que se haga mínimo, o sea, que básicamente lleguemos a este punto, ¿de acuerdo? O sea, lo que se pretende aquí es que si estamos en cualquier otro sitio, lo que tenemos que hacer es un camino, por así decirlo, que recorra hasta este punto, que es este punto de aquí, ¿de acuerdo? Este gráfico se hizo bastante famoso cuando lo veréis bastante por ahí, porque pertenece a la librería TensorFlow, ¿de acuerdo? Era, bueno, pues un gráfico que precisamente venía a explicar este tipo de cosas de descenso de gradiente. Básicamente, cuando tenemos una regresión, pues lo que tenemos que hacer, como digo, es ir hacia los valles, ¿vale? Cuando tenemos regresión lineal con error cuadrático medio, la forma que se crea es ese cuenco que hemos visto antes, de forma que es muy sencillo, ¿vale? Porque desde cualquier punto solo hay un mínimo, entonces desde cualquier punto vamos a ese mínimo. Pero cuando tenemos regresiones más complejas, ¿vale? Que ya no tenemos regresión lineal, sino que son regresiones ya más complejas, pues en vez de formarse ese cuenco único, lo que se forma es una especie como de paisaje, ¿vale? Superficies, que son como si fuesen colinas y demás, colinas y valles, ¿de acuerdo? Que es, simboliza un poco, se simboliza con este dibujo. En este dibujo, como veis, las zonas que son más rojizas son las que están elevadas, los puntos más altos, y las azules son las más profundas, las más, por así decirlo, las más hondas, de forma que nuestro objetivo es ir desde el punto más alto a los puntos más bajos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos de nuevo zeta sub 0, tenemos aquí zeta sub 1, como veis, como digo, esto de la librería TensorFlow utiliza este tipo de nomenclatura porque es la más utilizada, y aquí en cuanto a altura, ¿vale? Esto forma un plano con una superficie, y en cuanto luego a altura, ¿vale? Pues tenemos diferentes valores de salida para la función de coste, ¿no? De j de zeta sub 0 y zeta sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que viene a simbolizar este gráfico, es un descenso de gradiente, ¿vale? Que lo que tenemos que hacer es bajar desde una colina hasta su parte más profunda, o sea, a la parte del valle más profunda, y tenemos que hacerlo a través de un gradiente que se llama, que el gradiente es, no deja de ser otra cosa, como la dirección en la cual el descenso es máximo. Es decir, si vosotros cogéis, por ejemplo, aquí arriba y arrojaseis echarais agua, por así decirlo, si echarais agua, pues el agua intentaría correr siempre en aquella dirección donde descienda más rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos en un punto, de una ladera de una colina, pues tenemos que mirar alrededor y ver hacia qué lado nosotros, si damos un paso, ¿vale?, descenderíamos lo máximo posible. Entonces, si vamos haciéndolo una vez, otra vez, otra vez, pues entonces al final lo que estamos haciendo es como recorriendo el camino más corto que hay entre el punto más alto y el más bajo, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a decir esto? Bueno, este gráfico se utilizaba para algo que me interesa también que sepáis, ¿vale? Y es que muchas veces las condiciones de inicio pueden, afectar mucho a las condiciones finales. Cuando no tenemos un único punto
por así decirlo, mínimo, sino que existen diferentes mínimos, ¿vale? Al más bajo, por así decirlo, se le llama mínimo absoluto, ¿de acuerdo? Mientras que a los demás se llaman mínimos locales. Eso cuando vimos los algoritmos o los vídeos en su día del descenso de gradientes, o sea, perdón, ascenso de colinas y demás, pues ya estuvimos viéndolo, pero justo al contrario, ¿de acuerdo? Había máximos locales y máximos absolutos. En aquel momento, tal y como yo dibujé la gráfica, lo que se pretendía era subir al punto más alto. En este caso, lo que se pretende es bajar al punto más bajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí tenemos dos puntos de partida en esta colina. Y lo que viene a simbolizar es que puede pasar que cuando las condiciones de inicio son muy cercanas, como en este caso, que son muy cercanas, puede ocurrir que cuando hacemos aplicamos el descenso de gradiente, pues por un lado acabemos en un mínimo y por otro lado podemos acabar en otro mínimo. Entonces aquí lo que venía a decir es que si nosotros empezábamos aquí y aplicábamos el gradiente, íbamos dando esa serie de pasos y eso nos conducía hasta este mínimo, que puede o no ser el mínimo absoluto. En cambio, si nos movíamos un poquito hacia el lado, lo que podía pasar, ¿vale?, era que ya empezamos a aplicar el algoritmo de descenso de gradiente, lo que ocurría es que ya no íbamos para acá, sino que íbamos para acá, ¿vale? Porque el mayor gradiente, por así decirlo, en este punto es para acá y aquí es para acá. De forma que al final terminábamos en este otro punto mínimo. ¿Cuál es el mejor? Pues no se sabe. Entonces, esto a veces, no se sabe, me refiero que de momento aquí en este gráfico, pues ahora mismo no lo sé si este será el mínimo o este será el mínimo. Pero que en cálculos reales, si nosotros calculamos toda esta superficie, sí sabemos cuál es el punto mínimo. El problema es que el algoritmo como tal no puede dibujar esta superficie. Esta superficie la dibujamos nosotros para explicarlo, para que se entienda y demás. Pero en realidad no se calculan todos los puntos, todos los puntos, o sea, todas las parejas aquí y aquí, pues se calculan todas y de esa forma se obtiene cuál es el valor mínimo, porque eso llevaría mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es que, bueno, pues se hace una serie de cálculos y lo que se entiende es que lo que vamos a hacer es siempre en cada punto que calculemos, vamos a intentar irnos hacia la dirección en la que la pendiente sea máxima, ¿de acuerdo? El gradiente sea máximo. Por eso digo que al final este algoritmo nos puede llevar por un camino o por otro y si nos hemos ido hacia aquí, pues de hecho no conocemos nada sobre este camino, con lo que si este es un mínimo local y esto es un absoluto, no hemos obtenido la solución más óptima. Pero bueno, en definitiva, este tipo de cosas pasan y lo que se suele hacer es que se suele, por así decirlo, trabajar con diferentes o con el máximo de ejemplos posible, porque un ejemplo estará aquí, otro estará aquí, otro estará aquí, otro estará aquí, cuando le damos diferentes valores a las zetas. Entonces, para los mismos ejemplos, o para un conjunto que normalmente se suele hacer aleatorio, para que de esa forma consigamos diferentes condiciones de salida y podamos obtener diferentes valores de mínimos, luego los comparamos y vemos cuál es el mínimo mínimo de todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto simplemente es para que entendáis que a qué se refieren con lo de descender un gradiente y que sea un poco más visual, más gráfico, espero que se vea del todo bien y que de esa forma entendamos a qué se refieren cuando hablamos de, sobre todo, de gradiente y de descenso de gradiente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir con las matemáticas de lo que es el descenso de gradiente. Hasta ahora lo que hemos visto es que nosotros tenemos una recta, esa recta tiene que hacer mínima los errores, ¿vale?, las distancias entre su salida y las reales, aplicando el error cuadrático medio, hemos calculado una función que hemos llamado j de zeta, ¿de acuerdo?, que es la función coste, y esa función coste, de momento en la regresión lineal, lo que tenemos es este cuenco, por así decirlo, en el cual nosotros lo que pretendemos es que de alguna forma estos parámetros que nosotros tenemos, ¿vale?, que nosotros en cada momento tenemos que ir modificándolos para que nos vayamos acercando a este parámetro que es el óptimo, ¿vale?, este valor del parámetro que es el óptimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, pues aquí viene las matemáticas y en concreto el cálculo a nuestra ayuda, ¿de acuerdo? Si habéis visto cálculo en el instituto, el bachillerato o en la universidad, sabréis que cuando nosotros hacemos la derivada de una función, si nosotros hacemos una función, en este caso esta función en forma de cuenco, la roja, ¿vale?, pues la aplicamos una operación matemática que se llama derivada, lo que en realidad estamos calculando es la pendiente que tiene esa función en un punto concreto, ¿vale? Entonces, en este valor de aquí, en concreto, si nosotros vamos hasta aquí, hasta este punto de la función, pues ahí trazamos una recta que sea tangente a ese punto y eso nos da la pendiente, ¿vale?, que tiene esta función justo en este punto, ¿de acuerdo? Si nos movemos, si nos desplazamos a otros puntos, pues nos dará otro tipo de pendientes, ¿de acuerdo? Y hay una característica que es muy útil y es que cuando llegamos al punto más bajo, pues la pendiente se hace cero. Es decir, la pendiente básicamente es
que si es así es positiva, si va hacia abajo es negativa, ¿vale? Por eso he puesto pendiente positiva, pendiente negativa, y cuando llega justo al punto más bajo, la pendiente es cero, ¿de acuerdo? También ocurre cuando la pendiente llega al punto más alto, también se hace cero la pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso normalmente nosotros aplicamos la derivada lo que nos va a decir, como digo, es las pendientes que hay en cada uno de los puntos, y la igualamos a cero para que para obtener este valor de aquí en concreto, ¿de acuerdo? Puede pasar que en un momento dado tengamos una superficie, como hemos visto antes, y estemos justo en el pico más alto y que su pendiente sea cero. Sí, para un parámetro eso puede pasar, pero como nosotros luego no vamos a tener un único parámetro, sino que cuando tengamos problemas del mundo real vamos a tener cientos o miles de parámetros, sería excesivamente, vamos, sería una coincidencia terriblemente grande que justo para todos los parámetros estemos en el pico más alto y para todos los parámetros la pendiente sea cero, ¿de acuerdo? Entonces, eso no suele pasar. Básicamente no suele pasar. Y sería una coincidencia astronómica, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, lo que hacemos es igualarla a cero, y aún así, lo que vamos a hacer es que en cada uno de los pasos, lo que vamos a ver es cómo podemos ir descendiendo, o sea, haciendo que esta pendiente positiva sea cada vez, tienda cada vez más a cero, o esta pendiente negativa tienda cada vez más a cero. O sea, que si la pendiente está así, tiene que ir haciendo así, y si la pendiente está así, tiene que ir haciendo así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué tipo de algoritmos, cuáles son las matemáticas que hay detrás, como digo, de este tipo de descensos de gradiente, ¿de acuerdo? Vale, lo que tenemos que hacer es ir modificando los zeta, ¿vale? Los zeta sub j, aquí lo he puesto solamente para uno, para que se entienda, pero cualquiera de los zetas que tengamos, tenemos que ir modificándolos. ¿Cómo vamos a ir modificándolos? Bueno, yo voy a poner la fórmula, luego la explico y os digo por qué sale esta fórmula, por qué se utiliza esta fórmula, ¿de acuerdo? Lo que se hace es que para cada uno de los zetas se va actualizando de forma que al valor que tenga ahora mismo zeta, tenemos que ir restándole un valor. Este valor se divide en dos partes. Esta alfa, ¿vale? Que es lo que se llama la tasa de aprendizaje, ¿vale? O learning rate, ¿vale? Que suele ser un valor que va de 0 a 1. Y luego veremos cuál es la utilidad que tiene esta alfa. De momento, tener en cuenta que es un valor fijo que se le va a dar entre 0 y 1 y se pone aquí y fuera, ¿vale? Si fuese 0, pues entonces no se actualiza el valor este de aquí. Entonces tiene que ser un valor que esté un poco por encima de 0, ¿vale? Tendría que haberlo puesto aquí como un paréntesis aquí diferente en vez de un corchete para indicar que son valores que van desde por encima de 0 hasta 1. Pero da igual, ya esos son matices matemáticos. Entonces, como digo, esto es un valor positivo que está entre 0 y 1 y que luego veremos cuál es su utilidad. De momento lo vamos a obviar. Y por otro lado, ¿qué es lo que vamos a restar? Pues vamos a restar esta derivada de la función. Como hemos dicho, lo que tenemos que hacer es conseguir mínimos. Entonces, para conseguir mínimos, esta función tenemos que derivarla, ¿vale? Como aquí no vamos a tener un único parámetro, cuando habéis estado en el instituto, en el bachillerato y demás, pues habréis visto que se utiliza una D latina, ¿vale? Para indicar, o aquí se pone una rayita, ¿vale? Para indicar que es la derivada de esa función. Cuando aquí tenemos más de un parámetro, cuando estamos en cálculo multivariable, por eso lo decía en el vídeo anterior, lo de cálculo multivariable, es porque vamos a tener más de un valor, más de un parámetro. Entonces, ahí se utiliza otro tipo de nomenclatura que se llama la derivada parcial. Lo que tenemos que ver es cómo cambia esta función según vamos cambiando valores de la zeta sub j. En este caso, si esto fuese el 0, pues el 0, y si fuese el 1, el 1, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente tenemos que hacer la derivada de esto, ¿vale? Hacer la derivada de esto, calcular cuál es su valor, básicamente calcular la pendiente, porque esto de aquí lo que nos va a dar es el valor de esta pendiente, ¿vale? Y lo que vamos haciendo es que al valor del parámetro actual se lo vamos restando aplicando un modificador, como digo, que se llama alfa, tasa de aprendizaje, que luego veremos para qué, ¿vale? Entonces, ¿por qué eso se hace así? ¿Por qué se aplica esa fórmula y no otra? Bueno, pues porque lo que se pretende es que nosotros, como digo, vayamos de aquí hasta aquí, es decir, esta pendiente o vaya disminuyendo o esta pendiente vaya aumentando. Vamos a analizar un poco, todavía sin entrar en detalle de cómo se hace esta derivada, vamos a analizar qué es lo que pasa cuando esta derivada nos devuelve ciertos valores, ¿vale? Imaginad que estamos en el caso de la pendiente positiva. Entonces, en ese caso, a zeta sub j le vamos a restar, ¿vale? Le vamos a restar alfa por algo que es una pendiente positiva. Es decir, cuando aquí nos devuelve una pendiente positiva, bueno, pues le vamos a restar algo que es positivo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí al valor actual le restamos, como digo, la alfa de momento lo obviamos. ¿Por qué? Porque la alfa siempre va a ser positiva, siempre va a ser positiva. Entonces, positivo por positivo, positivo. Entonces, si a zeta le restamos algo que es positivo, lo que vamos a hacer es que le estamos restando a zeta algo con lo que su valor decrece. ¿Qué significa esto aquí?
Por lo que significa esto aquí es que si nosotros teníamos un valor de cita, ya tenemos un valor de cita menor, porque estamos restando algo positivo, lo que estamos haciendo es llevando el valor hacia esta zona de aquí. Entonces es justo lo que queríamos. Lo que queríamos es que este valor decrezca para que se acerque aquí a este punto óptimo, ¿de acuerdo? Entonces esa pendiente lo que va haciendo es así, ¿de acuerdo? Entonces, por eso decía yo que esta fórmula lo que nos permite es ir aplicando estos movimientos que vemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el caso de que tengamos una pendiente negativa? Pues vamos a analizarlo igual. Es decir, tenemos que actualizar cita sub j de forma que le restemos algo que es alfa por una pendiente negativa. O sea, alfa, que es algo positivo, por una pendiente negativa, que es negativo. Entonces, positivo por negativo, negativo. Si a la cita le restamos algo que es negativo, ¿vale? En definitiva, es como si le estuviéramos sumando algo positivo. ¿Por qué? Porque este menos por este menos aquí, ¿vale? De matemáticas ya sabéis que es más, ¿de acuerdo? Entonces, cita más algo positivo. O sea, cita menos algo negativo es lo mismo que cita más algo positivo. ¿Eso qué hace? Que cita crezca. Es decir, que si tenemos este valor, ahora tenemos un valor de cita más grande. O sea, si tenemos un valor que está por aquí, luego lo que estamos haciendo es acercándonos poco a poco a este valor óptimo de cita. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos aquí, vamos para allá, y si estamos aquí, vamos para acá. ¿Qué ocurre? Que al final, antes o después, vamos a llegar hasta el punto en el que la pendiente es cero. ¿Qué ocurre en ese punto? Vamos a analizarlo también con nuestra fórmula. Si al valor, o sea, esto al final, le he puesto aquí el asterisco para indicar que estamos justo en este punto de aquí, ¿vale? Entonces, si estamos en el punto óptimo y a ese punto óptimo le restamos, como digo, alfa por una pendiente que es cero, en realidad lo que estamos haciendo es multiplicando alfa, que es algo positivo, por un número que es cero. Entonces, positivo por cero, cero. Entonces, cita menos cero, pues básicamente lo que estamos obteniendo es el mismo valor que teníamos al principio. Es decir, básicamente no se modifica. Cuando llegamos aquí, ya la función esta siempre nos da el mismo valor. O sea, nos da cero, y ese valor cero, pues al restárselo al parámetro que estamos utilizando, pues nos devuelve el mismo parámetro, con lo que ya hemos conseguido que la función converja, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que llegamos aquí, ya no nos movemos para ningún lado, porque ya no se modifica el valor de cita, con lo que ya hemos llegado al punto óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso, por lo que se dice, que cuando tú tienes que calcular mínimos, lo que hay que hacer es calcular la derivada y luego igualarla a cero. Esto ha sido una representación gráfica, una justificación de por qué se hace ese tipo de cosas. Porque cuando nosotros hemos llegado a cero, hemos llegado al punto en el que la pendiente se hace cero, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que se utiliza esta función. Esto es algo que nosotros lo que vamos a ir haciendo es paso a paso, es decir, poco a poco, con nuestros ejemplos, vamos haciendo cálculos, hasta que llegamos a este punto en el que, como digo, la pendiente es cero, o sea, esto nos devuelve cero, y entonces esto ya no se modifica. Si nosotros lanzamos nuestro algoritmo y vemos que ya en diferentes ciclos vemos que los valores de cita ya no se modifican, pues hemos llegado a este punto, ¿de acuerdo? Entonces eso va a ser un punto de equilibrio muy importante a detectar para saber cuándo hemos alcanzado ese mínimo, ¿de acuerdo? De momento, como en regresión lineal nada más que tenemos un mínimo, pues entonces sabemos que hemos llegado al mínimo absoluto. Ahora vamos a hablar un poco sobre la tasa de aprendizaje, ¿vale? Si habéis visto vídeos anteriores y en esa época en la que hablábamos precisamente de ese tipo de algoritmo, de acceso de colinas y demás, esto puede sonar un poco a lo que hacíamos en aquel momento con el algoritmo que se llamaba temple simulado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, este parámetro, la tasa de aprendizaje, lo que intenta evitar son una serie de problemas que se detectaron cuando empezábamos a hacer descenso de gradiente. ¿Qué es lo que se vio? Os voy a explicar primero el problema y luego os explico la solución, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se vio cuando se hacía este tipo de problemas? Que había veces que estos cambios, aquí lo he exagerado un poco, pero bueno, para que se vea, estos cambios eran demasiado bruscos, ¿de acuerdo? Es decir, cuando las pendientes, imaginaos que esto fuese demasiado estrecho, ¿vale? Lo que pasa es que aquí lo he puesto más grande, pues si no, no se veía bien, pero imaginaos que esto es algo muy estrecho, pues ¿qué pasaba? Que un cambio aquí relativamente pequeño se trasladaba en cambios muy grandes, en saltos muy grandes dentro de la función aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurría con eso? Pues ocurría que había veces que, primero, el primer problema que nos podemos encontrar es que en uno de estos saltos nos pasemos el mínimo, ¿de acuerdo? De aquí pasemos aquí, ¿vale? Pero no solamente eso, porque en un momento dado puedes decir, bueno, pero entonces no pasa nada, luego de aquí pues nos vamos acercando hacia el punto óptimo. Pero ocurrían cosas muy raras a veces, esto lo he exagerado como he dicho, y es que el salto que daba hacia atrás no es que solamente se pasara de nuevo hacia allá, y entonces quedara como una especie como de oscilador aquí en un momento dado, básicamente que iba para un lado y para otro, pero nunca caía al mínimo. Sino que además había veces que ocurría que pegaba saltos de nuevo muy grandes hacia atrás,
provocando incluso que de nuevo subiéramos hacia arriba y luego volviéramos a bajar y subiéramos hacia arriba y quedáramos en un ciclo ahí casi sin fin, sin llegar a ese punto mínimo, ¿de acuerdo? Entonces esto lo simbolizaba aquí con una serie de pasos, luego este pasaba aquí, luego aquí, a lo mejor de aquí luego pasaba aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí y nunca llegaba a este mínimo de aquí. Eso era debido, como digo, a que esto es muy estrecho y entonces los cambios que se iban produciendo en las citas, ¿vale? Pues eran demasiado bruscos. Para evitar eso, ¿qué es lo que se hizo? Se aplicó un modificador que se llama tasa de aprendizaje, Learning Rate, como he dicho antes, en el cual llamaron alfa, ¿vale? Es muy típico lo de llamar alfa a este tipo de parámetros, y entonces dijeron, bueno, pues si el alfa es demasiado grande, ¿vale? Si el alfa es muy grande, o prácticamente 1, si es 1, entonces lo que ocurre es que sí, el algoritmo desciende muy rápido, o sea, es decir, nos acercamos muy rápido a este punto, pero, ¿vale? Lo que podría pasar es que, bueno, pues que se pase, ¿vale? O sea, tiene la ventaja de que tarda poco en llegar hacia aquí, porque claro, si va muy rápido, pues tarda poco en llegar hasta aquí, pero podría pasar, como digo, que nos pasemos del punto óptimo y empieza incluso a diverger hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo lo que os recomiendo es que utilicéis, ahora veremos ya más en detenimiento cómo se aplican las diferentes modificadores a lo que son las tasas de aprendizaje, cómo se utilizan para que realmente os lleve hasta este punto óptimo. ¿Qué es lo que se hizo? Pues empezaron a utilizar alfas más cercanas a cero, ¿vale? De forma que si, aunque nos diera un salto de estas características, pues a lo mejor esto no era más que cogíamos un poquito. ¿Por qué se hace esto? Porque de esa forma nos aseguramos de que vamos poco a poco y cuando llegamos a este punto de aquí, pues es mucho más difícil pasárselo, ¿vale? Hay veces que lo que se hace es que en vez de llegar al punto óptimo total, lo que se busca es que la modificación que haya sea relativamente pequeña, o sea, ya estemos aquí en el entorno de pues se pone un rango pequeñito, de forma que si ya estamos dentro de ese rango, pues se dice que ya hemos terminado, ¿de acuerdo? Que ha convergido la función. Entonces, cuando tenemos alfas pequeñas hay que tener en cuenta que es menos eficiente porque desciende más lento, va más lento, va dando pasitos más lentos, ¿de acuerdo? Tarda más, o sea, es decir, el pago que tenemos que realizar por no pasarnos de aquí es precisamente que nuestro algoritmo va a tardar más en entrenarse, pero es mucho más preciso y evitamos este tipo de problemas en los cuales nos pasamos y demás. Entonces, al final, aunque llegamos más rápidamente al fondo, como quien dice, si nos quedamos aquí en un bucle en el cual nunca llegamos a esta zona de aquí, pues entonces se queda el programa en un bucle infinito y nunca termina. En cambio, si nosotros aplicamos este tipo de modificadores, estas tasas de aprendizaje más cercanas a cero, pues lo que hacemos es que tardamos más en llegar, ¿vale? Pero una vez que hemos llegado, ya no se producen estos tipos de problemas que sí se producían cuando no aplicábamos ningún modificador, ¿de acuerdo? Entonces ahí viene lo de esta alfa, esta tasa de aprendizaje, y por la razón por la cual está entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que calcular esas derivadas precisamente para poder luego hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Recordad que hemos visto que a z se le restaba alfa por la derivada. Entonces, si sabemos el valor de esa derivada, pues ya alfa ya lo aplicamos y el paso anterior queda totalmente determinado. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues básicamente lo que tenemos que calcular son las derivadas que se llaman parciales. ¿Por qué? Porque vamos a tener, en este caso, varios parámetros, 0, 1 o luego los que sean, y tenemos que hacer la derivada para cada uno de esos parámetros. El resultado final, si lo queréis ya obtener y saltaros todos estos pasos, es este de aquí para para j igual a 0 y este de aquí para j igual a 1. Pero ahora voy a explicar, creo que es interesante entender cada uno de los pasos y de esa forma, bueno, pues va a quedar bastante más claro en cuanto a cómo se hacen los diferentes cálculos y por qué se obtiene esto y por qué se obtiene esto, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, voy a empezar por esta parte de aquí, ¿vale? Porque una vez que se entiende esto, esto de ahí se entiende mucho mejor, ¿de acuerdo? Recordad que lo que tenemos que nosotros calcular es, por un lado teníamos 1 partido de 2m, m era el número de ejemplos, ¿de acuerdo? Eso en principio es como una constante, ¿vale? En principio m nos viene determinado, pues serán 10, 20, 50, 100, 200, 10.000, lo que sea. Y eso en un momento dado lo podemos ver como una constante. Y por otro lado tendremos las derivadas parciales. Aquí la cita, pues en un momento dado será la cita sub 0, cita sub 1, lo que sea. De algo que yo llamo aquí z para simplificar, que en este caso sería todo esto, pero de ese algo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Recordar, si no lo sabéis os lo digo, que cuando tenemos una función elevada al cuadrado, ¿vale? La derivada de una función elevada al cuadrado es 2 por esa función. ¿De acuerdo? Porque en los polinomios, cuando se hacen las derivadas, lo que se pone es este número delante y a la z, al exponente de la z, se le resta 1. Entonces, 2z elevado a 2 menos 1, 1, nos queda 2z. ¿De acuerdo? Entonces, esta derivada de aquí,
esta derivada parcial sobre la cita con la que estemos trabajando en cada momento, ¿vale? Pues se va a transformar en esto. Por eso decía antes lo de que por qué aquí se metía un 2. Porque en realidad aquí, como vamos a tener este 2 se va a ir con este 2 y lo que nos va a quedar es 1 partido por n. De todas formas, hay que tener en cuenta que cuando esta z de aquí no es una variable, sino que es una función, después de hacer esto, tenemos que multiplicarlo por la derivada de z, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la regla de la cadena que se llama. Entonces, la derivada parcial de z al cuadrado sobre zeta sería igual a 2z por la derivada de esa z con respecto a zeta. Entonces, luego veremos cómo se calcula esta derivada, ¿vale? Para que luego lo multipliquemos a esto y ya nos queda todo redondo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este 2 se va con este 2 y nos queda esto, ¿de acuerdo? Por un lado vas a tener un medio, por otro lado vamos a tener algo que vamos a llamar de momento z y por otro lado vamos a tener algo que vamos a llamar derivada de z, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las tres partes y ahora vamos a aplicarlo aquí para que lo entendamos perfectamente, ¿de acuerdo? Entonces, si en vez de tener z ahora lo que tenemos es todo esto, ¿vale? Que esto es lo que está elevado al cuadrado, aquí tenemos el un medio de m, perdón, y por delante lo que tenemos que calcular, como quien dice, es la derivada de todo esto, ¿vale? Entonces tenemos ahí nuestra función coste, j, y lo que tenemos que hacer es la derivada parcial con respecto de cada una de nuestras citas, ¿vale? En el momento ahí lo simbolizado con j, aquí lo vemos para el caso de j igual a 0 y aquí para j igual a 1. Entonces tenemos que hacer la derivada de todo esto. Como he dicho, esto en un momento dado es una constante y esa constante básicamente, como quien dice, casi que va a salir hacia afuera, de forma que nos va a quedar luego esto y esta z sería todo esto, ¿vale? Entonces, aquí lo único que he hecho es poner lo que hemos visto hasta ahora. En un momento dado, aquí lo que tenemos es, como digo, las diferencias. Este es el error cuadrático medio que hemos visto, pero para que se vea claramente, esto lo he sustituido por su valor real y sería esto, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por un lado, este término, por otro lado tenemos este término, aquí se va a ver, sí, este término, y por aquí tenemos la y que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hacemos una derivada con respecto de esto, ¿vale? De esta, pues lo que nos va a importar es fijarnos en ese término en concreto, si es el 0, el 0, si es el 1, el 1. Y así, aplicando derivadas, vamos a ver cómo los tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto de aquí, básicamente, este 1 partido 2m va a salir fuera y habría que hacer la derivada de todo esto que está aquí, ¿vale? Entonces, para simplificar, hay que tener en cuenta que nosotros esta y no va a depender nunca de zeta. Y como no va a depender nunca de zeta, podemos obviarlo. Nos fijamos nada más que en los términos que tenemos zeta. Por eso lo he puesto aquí, ¿vale? Lo he puesto así. Entonces, lo que tenemos que ver es cada uno de estos términos, para cada uno de los ejemplos, ¿vale? Como para uno de los ejemplos, esto no va a depender y esto depende del ejemplo. En un momento dado lo he puesto aquí así para que se entienda, creo que mejor. He obviado el cuadrado porque el cuadrado, como veis, pertenece a la parte exterior que luego se aplican estos cálculos de aquí. Entonces, vamos a ver cuál es la derivada de esto, porque eso va a ser, la derivada va a ser, entre comillas, igual para cada uno de los ejemplos. O sea, ya el sumatorio lo obviamos, porque lo único que tenemos que sustituir es estas x por cada uno de los ejemplos y ya está. Entonces la x está aquí y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuánto es la derivada de esto. Como es una derivada parcial, lo que tenemos que fijarnos es en los términos zeta sub 0. En este caso, este término aquí no tiene zeta sub 0, entonces es como una constante, para la zeta sub 0 es como una constante, y en un momento dado se iría, desaparecería la derivada de una constante, es 0. Básicamente lo que quiere decir es que nosotros lo que tenemos que ver es cómo cambia esta función según cambia este valor. Entonces, este valor no va a cambiar nunca, a pesar de que hagamos cambios en zeta sub 0. Entonces podemos obviarlo, ¿vale? Ahí viene lo de la derivada de una constante, porque para esto, con respecto a zeta sub 0 es una constante, no lo obviamos. Y la derivada de zeta sub 0 con respecto a zeta sub 0, pues es 1, ¿vale? La derivada de x con respecto de x es 1, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiere decir esto? Que según hacemos aquí cambios, o sea, perdón, aquí cambios, esto va a cambiar de la misma forma, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es igualarlo a 1. De esta forma ya sabemos que esto de aquí es igual a 1, con lo que esto de aquí, lo que está aquí en el interior, es igual a 1. Pues básicamente 1 al cuadrado es 1, entonces lo que tenemos que sumar, como quien dice, el sumatorio este, pues básicamente se queda en 1, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que es aquí, vamos a ver en esta parte de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Lo que he hecho aquí ha sido coger, poner el 1 partido por n, que lo hemos calculado aquí, ¿vale? 1 partido por n. La z la tenemos que seguir poniendo, recordad que la z es lo que va aquí dentro, es todo esto, sin el cuadrado, ¿vale? Sin el cuadrado ya, con lo que aquí he puesto lo mismo, pero ya sin el cuadrado, y a continuación tenemos que poner la derivada, pero la derivada es igual a 1, con lo que en un momento dado, pues es igual a 1 y nos olvidamos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la derivada con respecto a zeta sub 0 de la función coste.
Entonces, como digo, importante, este 1 medio viene de aquí, esta z es esto de aquí, porque recordad que z era algo al cuadrado y es lo mismo, pero sin el cuadrado, y esta derivada de z es lo que hemos calculado aquí, que definitivamente es 1. Entonces, ya lo tenemos calculado. ¿Qué pasa en el caso de j igual a 1? En j igual a 1 es todo igual, de hecho ves todo esto, todo es igual, solamente que hay un cambio, y es en esta derivada, porque ahora ya no estamos derivando con respecto de cita 0, sino de cita 1. Al derivar de cita 1, este de aquí es como una constante para ella, con lo que esto se hace 0, pero esto de aquí, la derivada de cita 1, x elevado a y, en este caso es x elevado a y, ¿vale? Porque en un momento dado, si nosotros tenemos una variable y un valor, pues la derivada de esa variable por ese valor es el valor mismo, ¿vale? Aquí lo que pasa es que como el valor que tiene aquí es como si fuese, como si hubiese aquí un 1, pues tenemos ese 1. Aquí tenemos, no tenemos 1, tenemos x elevado a y, pues x elevado a y, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, esto es cálculo, y lo que hacemos es que de nuevo sustituimos. O sea, estos cálculos son iguales porque esto de aquí no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Entonces eso nos lo trasladamos aquí y obtenemos lo mismo. 1 partido por m viene de aquí, ¿vale? Que es el mismo cálculo que hemos hecho aquí. Esto de aquí sigue siendo esto de aquí, ¿vale? La z que hemos dicho, sin el cuadrado. Pero ahora hay que multiplicarlo por la derivada, ¿vale? Porque viene de esto, ¿vale? Viene de aquí. Entonces esa derivada es x elevado a y, que lo acabamos de calcular aquí. Entonces, para el caso de j igual a 0, es esta la fórmula que hay que aplicar. Como veis, mucho más sencilla, simplemente, como claro, no tiene demasiada complejidad, esta es la salida, esta es la real, restamos, sumamos todas y lo dividimos por m. Básicamente es hacer la media. Entonces, por eso decía que el error cuadrático medio tiene unas características muy buenas. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la derivada, lo que obtenemos es la media, ¿vale? Es la media. Que de ahí viene el hecho de que en el error cuadrático medio se formula así, ¿vale? Porque luego su derivada, pues es la media, que es lo que nos interesaba, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es la media. En el caso que j sea igual a 0, en el caso de que j sea igual a 1, pues es la media, pero multiplicado por las entradas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la media, como quien dice, y aquí estarían los valores de las entradas. Entonces, es un poquito diferente, pero no mucho más diferente. Luego ya veremos que cuando la cosa se va complicando, pues tampoco se complica tanto, porque en definitiva, para los j igual a 0 sigue siendo este valor, pero para los j 1, 2, 3, 4, 5, los que sean, pues básicamente va a ser esto, pero aquí, en un momento dado, vamos a tener diferentes, las diferentes x y, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no me enrollo mucho más, simplemente era una explicación sobre cómo se calculan estas derivadas parciales, de dónde salen estos valores, ¿de acuerdo?, que vamos a obtener aquí. Y simplemente, pues hay que tener en cuenta que vamos a hacer las diferencias, como hemos dicho, se suman todas, se dividen por m, en el caso de que sea 0 ya está, en el caso de que sean 1, pues se multiplica por las entradas, ¿de acuerdo? Y aquí hemos llegado ya a lo que es el algoritmo como tal, ¿de acuerdo? Como si fuese el pseudocódigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para precisamente calcular esas citas que en un momento dado, esos pesos que en un momento dado nos va a calcular la recta, ¿vale? Pues básicamente es esto, el resumen de todo lo que hemos visto está aquí. Lo que tenemos que hacer es que mientras que los zetas sigan cambiando, o sea que no han convergido todavía, ¿vale? Pues mientras que los zetas sigan cambiando, tenemos que aplicar estos cuatro pasos de forma que primero calculemos todas las derivadas, es importante, ¿vale? Primero todas las derivadas y luego hagamos los cambios en zeta. O sea, no hagáis primero esta derivada, luego este cambio, luego esta derivada, este cambio, porque eso haría que se provocasen errores que son muy sutiles, pero que si no os dais cuenta os pueden llevar a errores más graves, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que hacer todas las derivadas, luego todas las los cambios en los parámetros, en las citas, de forma que si tenemos el j igual a 0, recordad lo que acabamos de ver, hay que aplicar esta fórmula, ¿vale? Sin la x aquí, y si el j igual a 1, pues aplicamos esta otra, que es exactamente igual a la fórmula, pero multiplicando por las entradas. Una vez que tenemos estos cálculos hechos, estos valores, ¿vale? Lo que hacemos es sustituirlos dentro de los de las fórmulas que hemos visto justo anteriormente, que permite hacer los cambios en las citas, ¿de acuerdo? Entonces, cita sub 0 menos alfa por la derivada, ¿vale? En 0, y cita sub 1 es lo mismo, o sea, hay que actualizarlo restándole la alfa por la derivada, pero en este caso el cita sub 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente el algoritmo algoritmo de exceso de gradiente que se aplica en la regresión lineal. Como digo, luego cuando tengamos regresiones con más parámetros y demás, veremos que, bueno, pues tampoco es tan difícil de ampliar y si se entiende bien lo que acabamos de ver en este vídeo, se va a entender bien ya de aquí hacia adelante las cosas, porque básicamente es ir modificando estas funciones poquito a poco, tampoco son grandes cambios, son unos poquitos cambios,
y como se van produciendo esos cambios, vamos poco a poco con ellos y veréis que llegamos hasta las redes neuronales sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y de momento lo vamos a dejar aquí. Como siempre digo, me gusta que participéis y colaboréis en la medida de lo posible. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, que siempre ayuda y siempre anima. Recordad, suscribiros al canal porque de esa forma me ayudáis bastante. Y si tenéis cualquier comentario, cualquier duda o me he equivocado en lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, ¿de acuerdo? Pues las matemáticas muchas veces, aunque yo las entiendo, pero me cuesta mucho explicarlas. Entonces, si me he equivocado cualquier cosita, la dejéis en los comentarios y lo intentaré corregir lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, hasta pronto.